Buenos días y buenas tardes. Bienvenidos al Rosario Diario de Ghost Parts. Mi nombre es Laura Morales, soy colombiana, vivo en París y quiero darle las gracias de antemano por acompañarme a rezar este rosario, por acudir a la llamada de la Santísima Virgen María. Hoy pediremos por las intenciones que cada uno de nosotros vaya indicando en el chat. Y recordamos que rezamos este rosario todos los días a las 4 de la tarde, hora española. Y en la descripción del video están indicados los horarios en el resto del mundo. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy estoy reemplazando a Bárbara. Ya comenzamos a reemplazarla poco a poco. Estamos mirando cómo vamos a reemplazarla en el tiempo que ella está en licencia de maternidad. Entonces, hoy la reemplazo, de pronto algunos otros días en la semana, no lo sé. En todo caso, muy feliz de poder rezar este Santo Rosario con ustedes. Y un saludo a Bárbara, a María en su vientre. Y seguimos rezando por ella y por todas las madres. Hoy, como todos los días, vamos a leer tres mensajes de la Virgen de la Paz, la Virgen de Medjugorje. El primer mensaje que vamos a leer hoy es el mensaje del 25 de marzo del 2003. Queridos hijos, aún hoy los llamo a orar por la paz. Oren con el corazón, hijitos, y no pierdan la esperanza, porque Dios ama a sus criaturas. Él desea salvarlos, uno por uno, a través de mis venidas aquí. Los invito al camino de la santidad. Oren porque en la oración ustedes están abiertos a la voluntad de Dios en todo lo que hacen. Cumplen la voluntad de Dios en ustedes y a través de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje extraordinario del 14 de agosto del 2009. Esta noche la Virgen vino muy contenta y feliz. Vino con tres ángeles. Al inicio anunció a todos con su materno saludo: Sea alabado Jesús, queridos hijos míos. Luego la Virgen oró de una manera especial por todos los enfermos presentes con las manos extendidas y bendijo a todos con su bendición maternal, como a todos los objetos religiosos. Luego oró por todos con sus manos extendidas, con grande, grande alegría. Luego he recomendado a la Virgen las intenciones de todos y después dio este mensaje. Queridos hijos, también hoy, en mi gran alegría, deseo invitarlos en este tiempo de gracia. Ábranse al Espíritu Santo, ábranse, este es un tiempo de gracia. Queridos hijos, que un río de amor brote de sus corazones. Oren, oren, queridos hijos, junto a la Madre. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje anual del 25 de diciembre del 2014 a Jacob. Queridos hijos, hoy, en este día de gracia, deseo que el corazón de cada uno de vosotros se convierta en el establo de Belén, donde nació el Salvador del mundo. Yo soy vuestra madre que os ama inmensamente y que cuida de cada uno de vosotros. Por tanto, hijos míos, entregaros a la Madre para que ante el niño Jesús pueda presentar el corazón y la vida de cada uno de vosotros, porque sólo así, hijos míos, vuestros corazones serán testigos del nacimiento cotidiano de Dios en vosotros. Permitid a Dios con la luz ilumine vuestras vidas y con la alegría vuestros corazones, para que vosotros podáis diariamente iluminar el camino y ser un ejemplo de la verdadera alegría a otros que viven en la oscuridad y no están abiertos a Dios y a sus gracias. Gracias por haber respondido a mi llamada. Intentamos durante la oración silenciar los móviles y apagar todo lo que nos pueda generar distracción. Y recordamos que para una mejor oración, recemos con y desde el corazón, en silencio. Invitamos a rezar con nosotros este Santo Rosario a la Santísima Virgen María,
a su castísimo esposo San José, a todos los santos, a los tres arcángeles, a todos los ángeles, a nuestro ángel de la guarda y a las almas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, concédenos la fuerza de resolver las cosas con valentía, con verdad, con amor y sin herir. Espíritu Santo, mi ángel custodio y arcángel San Miguel, aleja de nosotros los poderes del maligno. Espíritu Santo, tú, Espíritu de verdad, concédenos a todos los presentes la valentía y la fuerza de la verdad. Que las mentiras y los engaños se aparten por medio del poder de los ángeles. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, te agradezco todas las gracias que he recibido de tu bondad. Me confío a tu misericordia. Ven a purificar y a embellecer mi alma. Dios mío, te suplico me concedas la gracia de pasar este día sin ofenderte y sin perjudicar a mi prójimo. Te pido por el amor que tienes a todas tus criaturas, la asistencia de tu Espíritu Santo. Con sencillez y desde el corazón invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Abrimos nuestros corazones a tus dones. Inspíranos para que por las meditaciones de este santo rosario toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas a través de nuestros actos. Moldéanos para la santidad y ejemplo a los demás. Anima a estas almas que rezamos el santo rosario a la fe y a la oración. Y llénanos de ánimo y júbilo por amor al Padre. Ahora, en silencio, damos gracias y pedimos por nuestras intenciones particulares por las que vamos a rezar todos. Gracias, Señor, por este regalo de la vida,
por cada una de tus bendiciones, por nuestro hogar y por nuestra familia. Gracias, Señor, porque con tu gran generosidad nos das lo que necesitamos. Gracias por este santo rosario, Señor. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestros propósitos. Nuestras intenciones de hoy. Señor, guíanos, muéstranos tu voluntad, danos tu paz y tu bendición. Señor, danos tu espíritu y la sabiduría de enfrentar cada una de las situaciones. Que todo lo bueno que nos das lo sepamos compartir con los demás. Gracias por este nuevo día, por cuidar de nosotros. Gracias por la celebración de ayer de la Virgen del Carmen. Gracias, Señor, por todas las personas a las que les diste la bendición de imponerse el escapulario. Señor, haz que te busquemos en los días difíciles, que te agradezcamos en los días buenos y que en los días felices te alabemos. Gracias por este santo rosario que nos fortalece y nos da esperanza. Y te ofrecemos este santo rosario por todas las benditas almas del purgatorio, por las intenciones de cada uno de nosotros que estamos rezando en directo y en diferido, por todas las personas que están hoy aquí rezando por la primera vez, por aquellos que por alguna razón no están hoy con nosotros, por las intenciones de aquellos que alguna vez rezaron con nosotros este Santo Rosario. Por las intenciones de la Santísima Virgen María, el triunfo de su Inmaculado Corazón. Te pedimos, Señor, que nos des el don de la oración, el don de la intercesión. Te pedimos por todas las personas que sufren injusticias, porque se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque el Señor nos muestre su voluntad y sepamos seguirla. Te pedimos por nuestra salud, por la salud de nuestras familias, por toda la juventud, los niños, los jóvenes, los bebés, por nuestra Santa Iglesia Católica, por todas las personas que sufren, por todas las familias, por los matrimonios que se están separando, divorciando, por las necesidades de trabajo de todas las personas de nuestro grupo de oración y sus familias, por el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte, por la salud física, mental y espiritual de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Y todo esto te lo pedimos porque creemos en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima en el parto, purifica nuestras obras y deseos. Que no deseemos nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, con mucha honestidad, con mucha sinceridad, con un corazón contrito, le pedimos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por aquellos que no hemos confesado. Le pedimos perdón a Dios por no haber seguido sus mandamientos, por haber juzgado, por haber pensado mal de alguien. Por todas las veces que hemos hecho daño a nuestros hermanos con nuestros pecados. Por todas las veces que hemos hecho que nuestro Señor esté triste. Por las palabras erradas que hemos pronunciado. Por las palabras necias, vanas, por los chismes, por los comentarios de corredor. Le pedimos al Señor que nos aleje de ese tipo de discusiones, de comentarios. Que nos demos cuenta y que nos retiremos de eso. Le pedimos perdón a nuestro Señor por esos pecados que hemos cometido y que ni siquiera nos hemos dado cuenta que son pecados, que no habíamos confesado. Crea en nosotros un corazón puro, Señor. Danos firmeza de espíritu. Acepta este sacrificio en nuestro corazón contrito y danos la paz. Le pedimos al Señor que nos ayude a hacer una buena confesión. Que nos ayude a hacer un uso bueno y amoroso de la palabra, porque todo lo que sale de la boca viene del corazón. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar,
apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Aquí estamos, Madre, guíanos. María, tú sabes que yo no soy capaz de confiar por mí mismo. Por eso te suplico, tú en mí y por mí, reconoce toda mi miseria. Tú misma decídete en mí, por mí, a un acto de confianza en Dios y pídele misericordia, porque yo no soy capaz. Toma en posesión mi corazón y haz con él lo que quieras. Yo no veo en mí buena voluntad, pero tú misma sé en mí la buena voluntad. Tú misma transforma mi vida y la vida de aquellos a quienes abrazo con mi súplica de la divina misericordia. María, el camino en el que quisiera ir me sobrepasa. Es demasiado difícil para mí. Sé que si experimento la prueba de la fe del abandono por parte de Dios, no seré capaz de superarla. Por eso te pido, María, tú en mí y por mí confíes en la presencia de Dios junto a mí. Que tú en mí y por mí le adores, porque yo sin ti no puedo hacerlo. María, ora por mí. Tú misma espera en mí la Eucaristía. Tú vive en mí y dame la gracia de poder llegar a decir, te doy gracias, María, porque en mí y por mí oras, porque en mí y por mí miras con amor a tu Hijo oculto en el Santísimo Sacramento, porque en mí y por mí esperas la Eucaristía y participas en ella, porque en mí y por mí vives y porque en mí y por mí te arrepientes. María, te doy gracias, porque en mí y por mí trabajas. Porque en mí y por mí escuchas a aquellos con los que converso. Porque en mí y por mí oras por ellos, les sonríes. Porque en mí y por mí todo lo puedo en ti. María, tú ves que soy un abismo de miseria. Pero tú puedes hacer que también haya en mí un abismo de gratitud confiada, no mío sino tuyo. Te doy gracias porque por medio de la comunión de vida conmigo, o mejor, por medio de la comunión de vida contigo, tú misma llamas con confianza al abismo de la misericordia divina. Porque en ti y por mí, porque en ti y por mí soy santo en ti. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es la encarnación. Vocación, disponibilidad ante Dios, el sí de María. Aquella jovencita de Nazaret no podía imaginarse que Dios la había elegido como madre del Salvador. Por eso se sorprende del anuncio del ángel, que viene a decirle cuál es su vocación, lo que Dios espera de ella. Y María dice sí, un sí que va a cambiar la historia, porque en ese momento el Hijo de Dios se encarna en sus entrañas purísimas y empieza la redención. Enséñanos, Madre nuestra, Madre mía, a decir siempre sí a Dios. Ofrecemos este misterio por el trabajo, por nuestro trabajo de todos los días, nuestros oficios, por nuestras ocupaciones. Enséñanos, Santísima Virgen María, a decir siempre sí. Por todas las personas de nuestro grupo de oración que están
buscando trabajo, por sus familias, por todas aquellas que están sufriendo de la falta de trabajo, por los estudiantes que se preparan a una vida laboral, por aquellas personas que salen de su país buscando nuevas oportunidades, por todas las personas con problemas económicos. Porque el Señor ilumine nuestras intenciones, acciones y decisiones. Por las personas que están batallando en estos momentos difíciles. Y también te pido, Señor, muy especialmente por el alma de todas las personas que perdieron la vida haciendo su trabajo en un accidente de tránsito, en un accidente industrial, por todas las personas que perdieron su vida haciendo su trabajo. Por el alma de ellos, Señor, recíbelos. Recíbelos en tu gloria, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. El segundo misterio gozoso es la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Fe y humildad. Agradecimiento a Dios que se ha fijado en nosotros. María siempre está dispuesta a servir. Cuando María se entera que su prima Isabel la necesita porque es ya mayor y está esperando un hijo, no duda un momento, se pone en camino para prestarle su ayuda. No repara en que está lejos, en que tiene que cruzar los montes, porque las dificultades quedan allanadas por el amor y acude donde sabe que la necesitan. Señora y Madre mía, que aprenda de ti a estar siempre disponible para servir a los demás. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y a su descendencia por siempre. Amén. Ofrecemos este misterio por los niños, por todos los niños del mundo, por su educación, por su salud, para que vivan bajo el amparo del Señor, por todos los bebés, los niños, los jóvenes de nuestras familias, por los niños que viven en la calle. Por los niños de las familias que se están separando, divorciando, porque el Señor los acompaña en esta prueba que deben estar viviendo. Por los niños de nuestras familias, por nuestros hijos, porque el Señor los acompañe y los guíe en todos sus pasos y que siempre lleven a Dios en su corazón. Y también por el alma de todos los niños que han muerto. Aquellos que murieron en la violencia. Por el alma de los niños y los jóvenes que se han quitado la vida. Por el alma de los niños que no nacieron, porque nuestra Santísima Virgen María tenga a todos los niños en su gloria, en la gloria del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. El tercer misterio gozoso es el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Lección de amor y de entrega. Te adoro con devoción, Dios escondido. María da a luz al Salvador. Los hombres le cierran las puertas al Hijo de Dios que va a nacer en un portal en pobreza extrema. María no se queja, sabe que lleva en sus entrañas la salvación del mundo y acepta con gozo, humildemente, la voluntad de Dios. Y en una noche fría se deja calentar por el cariño de José y el calor de unos animales. Madre del Salvador, dile al Señor de mi parte que también quiero que nazca en mi pobre corazón. Ofrecemos este misterio por las familias, por la unidad en todas las familias del mundo y especialmente las familias de nuestro grupo de oración.
Le damos gracias al Señor por la familia que Dios nos ha regalado y le pedimos que nos sepa, que nos enseñe y que sepamos cuidarla. Te pedimos, Señor, Señora Madre Nuestra, por todas las familias en dificultad física, económica y espiritual. Por los matrimonios en dificultad, por las familias en duelo, por las madres solteras, por los padres solteros, por las personas viudas, por todos los huérfanos. Y por el alma de todos los miembros de nuestras familias de todas las generaciones, y muy especialmente por el alma de las personas de nuestra familia que conocimos, nuestros abuelos, nuestros tíos, por aquellos que han perdido sus padres. Por aquellos que han perdido un miembro de su familia muy importante, por el alma de estas personas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. El cuarto misterio gozoso es la purificación de Nuestra Señora. Vivir la pureza en cuerpo y alma. Os ruego que os ofrezcáis, vuestros cuerpos como hostia viva y agradable a Dios. Toda pura es María. María es inmaculada, no hay en ella mancha alguna de pecado, porque Dios ha querido llenarla con todas las gracias. Ella es la Virgen y Madre. Se acerca al templo para su purificación. No le importa someterse a las leyes de los hombres que no tenían vigencia para ella. Y en la humildad quiere mostrarnos el valor de la pureza. Madre Purísima, enséñanos a vivir teniéndote a ti como modelo, dejando al lado las insinuaciones vacías del mundo. Ofrecemos este misterio por la salud. Por la salud de todas las personas de nuestro grupo de oración. Por sus familias. Por todas las personas que están sufriendo de enfermedades muy difíciles. Por todas aquellas que van a ser operadas, por aquellas que están siguiendo tratamientos. Por los niños enfermos. Por las personas que cuidan a estos niños, por sus madres. Por las personas en estado de coma y sus familias. Por las personas que están sufriendo de depresión, de tristeza, de enfermedades del alma. Por las personas con enfermedades terminales. Por aquellas con incapacidades físicas o mentales. Por todas las personas que han caído en los vicios y sus familias que sufren grandemente. Y por el alma de todas las personas que murieron de enfermedades del cuerpo, del alma. Por el alma de las personas que se quitaron la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y el quinto misterio gozoso es el niño perdido y hallado en el templo. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Cumplir la voluntad de Dios. Hágase, cúmplase y sea por siempre bendita y alabada la santa y agradabilísima voluntad de Dios. Amén, amén, amén. María, acepta los planes de Dios. Qué desasosiego el de María y José, que no encuentran al niño Dios. Ellos, como nosotros, en algunas ocasiones perdemos de vista a Dios. Ellos sin culpa por su parte. Y sin embargo, nosotros lo perdemos porque nos buscamos a nosotros mismos y vamos a lo nuestro. Que aprendamos de ti, María, a buscar sin descanso al Señor y aceptar sus planes sabiendo dejar de lado los nuestros. Ofrecemos este misterio por las personas más necesitadas, por todas las personas que carecen de lo más mínimo y que viven en extrema dificultad. Por las personas que están sufriendo los dolores de la guerra. Por el fin de la guerra en Ucrania y en Rusia. Porque nuestra Santísima Madre triunfe en esos países y se acabe esa guerra. Por las personas que están pasando los momentos más difíciles de su vida. Por los migrantes en las fronteras, por las personas privadas de su libertad, por las personas secuestradas, por aquellos que tienen grandes sufrimientos.
y por el alma de aquellos que murieron, pasando los momentos más duros y más difíciles de su vida en total soledad, por las almas que nadie se acuerda de ellas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por las intenciones del Santo Padre y para ganar las indulgencias de este Santo Rosario. Las intenciones del Santo Padre para el mes de julio son: oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma profundamente las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. Por las vocaciones sacerdotales, por nuestro Papa Francisco, por todos los religiosos, los sacerdotes, por nuestro párroco, por los obispos, por los cardenales. Porque el Señor Jesús mire con amor los jóvenes de nuestra diócesis, hacia quienes la Iglesia se dirige con confianza, que sean benditos por la vida que tú les das. Envía sobre ellos, Señor, tu Espíritu Santo para que entiendan tu llamada, para que escuchen tu llamada. Y dales la gracia de decir sí. Y permite a sus familias y a nuestras familias de hacernos disponibles a la vocación de nuestros hijos. Padre Santo, nosotros te rogamos, danos más y muchos sacerdotes. Sacerdotes buenos, santos, muchos, todos los sacerdotes que nuestra diócesis necesita para anunciar la alegría del Evangelio. Las indulgencias de este Santo Rosario las podemos ofrecer a las benditas almas del purgatorio o utilizarlas para nosotros mismos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas almas del purgatorio, por todas las almas de nuestros familiares fallecidos de todas las generaciones, por las personas que murieron en accidentes, en asesinatos, por las personas que se quitaron la vida. Por las personas que no pudieron, por el alma de las personas que no tuvieron los auxilios sacramentales. Por el alma de las personas que están enterradas en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Por el alma de Iva, de Sandrina, de Marc, de León, de Gilberta, de Joseph, de Annie Claude, de Rosa, de Magloire, de Lucie, de Sophie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Por las intenciones de nuestro grupo de oración, por cada uno de nosotros que nos reunimos todos los días a ofrecerle este ramo de rosas a nuestra Santísima Madre. Vamos a ofrecerle a nuestro Señor la oración al Sagrado Corazón de Jesús que recitaba diariamente el Padre Pío por todos aquellos que solicitaban sus oraciones. Invitamos también al Padre Pío a rezar con nosotros esta oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. He aquí que confiado en tu palabra divina, llamo, busco y pido la gracia. Y pedimos una petición en silencio. Una petición por alguno de nuestros hermanos, alguien de nuestra familia, alguien de nuestro grupo de oración, algún vecino. Le pedimos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, por la petición de esa persona. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os concederá. He aquí que confiado en tu palabra divina, pido al Eterno Padre en tu nombre la gracia y pedimos por alguien que no conozcamos. Pidamos por algo que nos duele en el alma. Por ejemplo, alguien que está sufriendo de la guerra o alguien que está sufriendo de hambre o una familia que se está disolviendo. Una intención que para nosotros es muy importante. Y le ofrecemos esa intención al Señor por alguien que está viviendo esa situación que nosotros no conocemos.
y con todo un acto de sincero amor, se lo ofrecemos al Señor. Ese acto de sincero amor para que el Señor, con todo su amor, también libre de ese problema, de esa persona que no conocemos, que no sabemos quién es. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. He aquí que confiado en tu infalibilidad de tu palabra divina, te pido la gracia y pedimos una gracia, la gracia que estamos necesitando en este momento, esa que tenemos en nuestro corazón, y se la presentamos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Sagrado Corazón de Jesús, al cual es imposible no sentir compasión por los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos, por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Y hoy vamos a ofrecerle al Señor las letanías de la confianza, para que la confianza en nuestro Señor crezca y crezca. Y con la ayuda de nuestra Santísima Virgen María, pongamos toda nuestra confianza en el Señor. De la creencia de que tengo que ganar tu amor,
Líbrame Jesús, del temor a no ser amado, líbrame Jesús, de la falsa seguridad de lo que puedo hacerlo todo solo, líbrame Jesús, del temor a ser despreciado por confiar en ti, líbrame Jesús, de la duda en tus palabras y promesas, líbrame Jesús, de rebelarme contra la dependencia de ti, líbrame Jesús, del rechazo a aceptar tu voluntad, líbrame Jesús. De la ansiedad del futuro, líbrame Jesús. Del resentimiento o preocupación excesiva por el pasado, líbrame Jesús. De la búsqueda inquieta de mi propio interés en el momento presente, líbrame Jesús. De la incredulidad en tu amor y presencia, líbrame Jesús. Del temor a ser requerido a dar más de lo que tengo, líbrame Jesús. De la creencia de que mi vida no tiene sentido ni valor, líbrame Jesús. Del miedo de lo que el amor exige, líbrame Jesús. Del desánimo, líbrame Jesús. Que estás continuamente abrazándome, sosteniéndome y llamándome, líbrame Jesús, en ti confío. Que tu amor me transforma y es más profundo que mis pecados y faltas, Jesús, en ti confío. Que el no saber lo que mañana me traerá es una invitación para apoyarme en ti, Jesús, en ti confío. Que mi sufrimiento unido al tuyo dará fruto en esta vida y en la próxima, Jesús, en ti confío. Que no me dejarás huérfano porque tú estás presente en tu iglesia, Jesús, en ti confío. Que tu plan es mejor que cualquier otro, Jesús, en ti confío. Que siempre me escuchas y en tu bondad siempre me respondes, Jesús, en ti confío. Que tú me das la gracia de aceptar el perdón y perdonar a los demás, Jesús, en ti confío. Que me das la fortaleza necesaria para todo aquello que me pides, Jesús, en ti confío. Que mi vida es un regalo, Jesús, en ti confío. Que me enseñas a confiar en ti, que me enseñarás a confiar en ti, Jesús, en ti confío. Que eres mi Señor y mi Dios, Jesús, en ti confío. Que tú me amas, Jesús, en ti confío. Oh Dios, te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de la salud del alma y del cuerpo por la intercesión de Santa María, Virgen. Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la consagración al Sagrado Corazón de Jesús de nuestras familias. Jesús, Redentor nuestro, te damos gracias por tu bondad, te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos ser siempre tuyos para reparar pecados y sacrilegios, olvidos y tristes y tibiezas y todas nuestras ingratitudes. Ofrecemos este hogar a tu corazón. Ven a morar en él como en la casa de unos fieles amigos. Queremos trabajar y descansar contigo, orar y padecer contigo, salvar almas contigo. Por la Virgen nuestra Madre, te suplicamos que encuentres aquí unos corazones que vivan para amarte y en los cuales puedas descansar. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y la consagración al Inmaculado Corazón de María de nuestras familias. Oh Virgen María, queremos consagrar hoy nuestro hogar y cuantos habitan a vuestro purísimo corazón. Que nuestra casa, como la vuestra de Nazaret, llegue a ser un oasis de paz, felicidad. Por el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica de la caridad y el abandono de la divina providencia. Que amemos a todos los nuestros como Cristo nos enseñó. Ayúdanos a vivir siempre cristianamente y envuélvenos en tu ternura. Te pedimos por los hijos que Dios nos ha dado. Pronunciamos sus nombres. Para que nos libres de todo mal y peligro de alma y de cuerpo y los guardes dentro de tu corazón inmaculado. Dígnate, Madre nuestra, transformar nuestros hogares de aquí abajo en un pequeño cielo, consagrados a todos a vuestro corazón inmaculado. Amén. Corazón inmaculado de María, sálvanos. Y nuestra oración al ángel de la guarda. Ángel de la paz, ángel de la guarda, a quien soy encomendado, mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído con santas inspiraciones me avisaste.
Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guarda mía, muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre de noche y de día. Amén. Y nos despedimos de la Santísima Virgen María diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hoy quisiera decirles que en la noche del martes al miércoles, la noche del 18 al 19 de julio se celebra la primera aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa a Santa Catalina de Labouré. Se le apareció en la noche del 18 al 19 de julio. Les voy a leer un pequeño extracto de un libro que tengo. Mes y medio más tarde, Catalina hace a su confesor el relato siguiente. Y llegó la fiesta de San Vicente. La víspera, nuestra buena madre Marta nos habló en la instrucción sobre la devoción a los santos, en particular sobre la devoción a la Santísima Virgen. Hacía tanto tiempo que deseaba de verla. Me dormí pensando que San Vicente me conseguiría esa gracia. Hacia las 11:30 de la noche, oí que me llamaban por mi nombre. Hermana, hermana. Un niño como de 4 a 5 años vestido de blanco me dijo, ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera. Enseguida me vino el pensamiento, pero me van a oír. El niño me respondió, quédate tranquila, son las 11:30, todo el mundo está profundamente dormido. Ven, te espero. Me vestí de prisa y encaminé al lado del niño. Le fui siguiendo por todas partes. Estaban encendidas las luces. Cuando llegué a la capilla, la puerta se abrió. Apenas tocó el niño con la punta del dedo, las velas estaban encendidas como en misa de Nochebuena. Pero yo no veía a la Virgen. El niño me condujo hasta el presbiterio y allí me puse de rodillas. Hacia las 12 el niño me dijo, aquí está la Santísima Virgen María, mírala. Oí un ruido como el roce de un vestido de seda. Una señora muy bella fue a sentarse en el sillón del padre director. El niño me repitió con voz grave, ahí tienes a la Santísima Virgen. Entonces de un salto me puse a su lado, a sus pies, en las gradas del altar, con las manos apoyadas en sus rodillas, y permanecí allí no sé cuánto tiempo. Pasé el momento más dulce de mi vida. La Santísima Virgen me dijo como que tenía que cuidar, que tenía que actuar con mi director y me confió varias cosas. De esas cosas reveladas más adelante, encontramos lo esencial en un relato escrito en 1876, unos meses antes de su muerte. Hija mía, Dios quiere confiarte una misión. Será causa para ti de mucho sufrimiento, pero podrás superarlo pensando que lo haces para gloria de Dios. Te contradirán, pero recibirás la gracia de sobrellevarlo. No temas, verás ciertas cosas. Da cuenta de ellas, te sentirás inspirada en tus oraciones. Corren malos tiempos, las desgracias se abatirán sobre Francia, el trono será derrocado. El mundo entero será abrumado por desgracias de toda clases. Pero venid al pie de este altar. Aquí las gracias serán derramadas sobre todas aquellas personas que las pidan con confianza y fervor. Serán derramadas sobre grandes y pequeños. Ignoro cuánto tiempo transcurrió, diría Catalina. La Virgen desapareció como una luz que se apaga. Quería decirles entonces también que entonces mañana 18 de julio, mañana martes 18 de julio, voy a ir a la capilla. Voy a ir en la mañana, no en la noche como hubiera querido porque no puedo en la noche, pero iré en la mañana. Entonces voy a la capilla a llevar intenciones. Si alguno de ustedes quiere que yo escriba en un papelito alguna intención, al final del rosario, cuando el rosario se acabe, en los comentarios pueden escribirme su nombre, porque a veces no aparecen los comentarios, entonces el nombre
y la intención que quisieran que yo escriba en un papelito para dejarla en la urna. La urna que está en la capilla, uno deposita las intenciones ahí y las ofrecen en la misa. Normalmente creo que son todos los martes que ofrecen en la misa de mediodía, ofrecen las intenciones que están en la urna. O también me imagino que mañana, que es 18 de julio, las van a poner en ¿cómo se llama? La víspera de la oración. Entonces, que desafortunadamente no puedo ir en la noche, pero iré en la mañana a la misa y depositaré las intenciones de las personas que deseen escribirlas en los comentarios. Entonces, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha fe, solamente sepamos que llevo las intenciones, que hay muchas personas que van a rezar en la noche por esas intenciones. Y nosotros, el 18 de julio, entonces mañana martes, todo el día que podamos, todas las veces que nos acordemos, la jaculatoria de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Es la jaculatoria de la Inmaculada Concepción. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz lunes. Que Dios los acompañe. Recordamos dar al like, compartir el rosario para obtener mayor visibilidad y para que todas las personas que necesitan rezar ese Santo Rosario, nuestra Santísima Virgen María las traiga y las traiga de su mano a rezar con nosotros u otro rosario. Lo importante es que las personas comiencen a rezar y rezar el rosario todos los días. Gracias a todos, que tengan un feliz día, que Dios los acompañe, los llene de luz, que esta semana sea una muy buena semana, que el Señor nos abrace, nos acompañe, nuestra Santísima Virgen María nos cubra con su manto en todas nuestras obras. Y toda tuya, María, y nada sin ti. Hasta mañana. Здраво, кралице мій.